Lo primero que he hecho ha sido imprimir la miniatura con la imprimación plateada en spray de AK. Esta imprimación da un resultado excelente ya que no es demasiado brillante. No pegué la miniatura a la base para poder hacer esta con mayor comodidad. Con cola blanca voy a colocarle unos trozos de corteza que adquirí en Temu. Colocamos con un pincel viejo la cola blanca y vamos colocando los trozos de corteza en la posición que más nos guste. A mí personalmente me gusta que sobresalga un poquito por la peana ya que le da más dinamismo. Vamos colocando tantos trozos como deseemos. Si veis que tiene hueco entre la peana y los pies, esa es una buena posición para rellenarlo con corteza. Una vez que hemos colocado los elementos, cubrimos toda la peana con pasta para terreno. La aplico con un pincel viejo y la diluyo un poquito con agua para poder aplicarla un poquito más fluida. La vamos colocando a golpes de pincel. Y una vez que tenemos toda la pasta del terreno colocada, podemos suavizar los bordes pasándole un pincel humedecido con agua. Y una vez que tenemos la peana lista, comenzamos a aplicar las capas base de los distintos colores de la miniatura. Utilizo este rojo para pintar las partes rojizas. Fijaos cómo cargo bastante el pincel y luego lo descargo sobre mi mano con un movimiento rotatorio para afilarle la punta. Esa es la clave para poder aplicar pinceladas amplias, pero con una punta bastante afilada. Vamos cubriendo toda la superficie de forma homogénea. Cuando el pincel empieza a descargarse, volvemos a repetir la operación para tener una buena carga en todo momento. Si no hacemos esto, la pintura se secará muy rápido en el pincel y quedarán grumos. También mencionaros que para la capa base podemos poner un poquito de agua en la pintura. La idea es que sea un poco más fluida para que quede más lisa, pero no llegue a perder cobertura. Ese es el punto exacto de la capa base. Y necesitaremos una segunda pasada para que la capa quede totalmente homogénea. Importante aplicar esta segunda pasada cuando la otra haya secado totalmente. Utilizamos este celeste para hacer lo mismo pero en la hombrera. He cogido un color más clarito del que va a terminar siendo, porque como luego vamos a aplicar unos lavados encima, este color es el que me va a hacer de luz. Y lo aplicamos en la misma dilución y de la misma manera que aplicamos las partes rojas. Tenemos que intentar que la capa quede totalmente homogénea y si fuera necesario aplicaríamos una segunda pasada. Para este tipo de pasos, os recomiendo que cojáis colores que cubran bien. Para el cuero vamos a utilizar este marrón clarito en dilución de capa base y con el pincel bien cargado vamos cubriendo la totalidad de las partes de cuero. En los pasos de capa base es importantísimo que cubramos bien toda la superficie. Hay que cubrirla hasta que toque con el elemento que tenga adyacente. Eso sí, no podemos cubrir parte del otro elemento. Lo bien que quede este paso determinará en gran parte el resultado final de la miniatura. Y utilizamos este color crema para pintar las partes que van a ser de color clarito, como es la ropa y los pergaminos. Y el proceso es exactamente el mismo, tenemos que cubrir de forma homogénea en dilución de capa base. Vuelvo a repetir la importancia de que el pincel esté bien cargado si queréis que vuestra pincelada sea amplia y no queden grumos. Y si la pintura es muy espesa, podéis añadirle un poquito de agua para que sea más fluida. Hacemos lo mismo con el blanco de la hombrera, pero utilizando un tono blanquecino ligeramente turquesa. Eso lo va a diferenciar de las otras partes claritas que tienen una tonalidad más amarillenta. De esta simple manera vamos a ir diferenciando los materiales por color. Estos colores tan claritos habitualmente suele ser necesario aplicar dos pasadas para que queden totalmente homogéneas. Ya tenemos todas las capas base listas de nuestra miniatura y está perfecta para el siguiente paso. Vamos a darle definición a nuestra miniatura aplicándole un lavado de óleo. Utilizamos un óleo marrón y un óleo azul desaturado y oscuro diluido con White Spirit. Es tremendamente importante en este paso que la mezcla quede perfectamente diluida. Como queden grumos de óleo, van a tardar un montón en secar y va a hacer que el proceso sea mucho más lento. Si la diluís bien, secará más rápido.
Con un pincel viejo y grande vamos a aplicar un lavado con el pincel bastante cargado. Tenemos que comenzar la pincelada en la zona que vaya a ser más luminosa y arrastrar hacia las zonas de sombra para que así sea esa zona donde más pigmento se deposite y por lo tanto sea la zona que quede más oscura. Cada dos o tres pinceladas tendréis que volver a cargar el pincel para seguir aplicando este lavado. Si no lo aplicáis con el pincel bien cargado, va a quedar surco y el resultado final no va a ser tan pulido. Otro punto a tener en cuenta: no insistáis en las zonas donde ya habéis aplicado, sobre todo si están secando, ya que si lo hacéis no va a autonivelar como debería y el resultado final se va a ver mucho más sucio. Y una vez que hemos terminado de aplicarlo, esperamos unos minutos a que empiece a secar. Y ahora sí, con una esponja humedecida con White Spirit o alguna herramienta similar, vamos a ir quitando el exceso, dando ligeros toquecitos en las zonas que más sobresalgan. Con esto vamos a conseguir que las zonas que más sobresalen y que están más encaradas hacia la luz se vean más limpias y luminosas que las zonas de sombra. En este paso también es muy importante la dirección de la pincelada. Tenemos que intentar comenzar en la zona más luminosa y limpia y arrastrar hacia la zona de sombra. Así conseguiremos que el pequeño depósito que deja cuando levantemos la esponja quede en la zona más oscura. Y así nuestra luz seguirá siendo limpia. Y así queda una vez que hemos terminado esta primera parte del proceso, y para muchos ya sería más que suficiente para hacerle la peana y poder jugar. Pero si queréis ver cómo yo seguí mejorándola, os recomiendo que continuéis con el vídeo. Añadimos aproximadamente un 30% de carne dorada al rojo de la capa base para crear una tonalidad más clarita y sacarle los perfilados a todas las partes rojas. Al igual que en el paso del lavado de óleo, lo que buscábamos es sacar la definición en sombra, es decir, que los huecos que hay entre las distintas partes se vean más oscuros y eso le aporta definición, ahora vamos a hacer lo mismo pero a la inversa. Vamos a buscar la arista de cada elemento y las vamos a perfilar con un color más clarito. Eso hará que todos los elementos se diferencien bastante entre sí y de un simple vistazo podamos distinguir las distintas partes, haciendo que nuestra miniatura se vea mucho más limpia y definida. Si tenéis problemas con este tipo de técnica a pincel, os recuerdo que esta semana en mi canal de Patreon voy a subir un vídeo en el que os explico todas las técnicas a pincel, cómo ejecutarla y cuándo aplicarla. Un vídeo para todos los niveles que creo que os ayudará un montón a que mejoréis en vuestra técnica. Y recordaros que los vídeos de mi canal de Patreon están tanto con voz en inglés como con voz en español. Aplicamos un lavado de esta tinta roja mezclada con un 50% del diluyente de las Deep Shade. Lo vamos a aplicar con el pincel muy cargado, al igual que hicimos el lavado de óleo, pero la función de este lavado es distinta. Lo que buscamos es que se unifique el color de la sombra con el color de la luz, es decir, que todo parezca que está dentro de un mismo conjunto. Además, con un sencillo paso vamos a conseguir que las sombras de las zonas rojas sean más rojizas que el resto de sombras de la miniatura, haciendo que el resultado final sea mucho más interesante que si todas las sombras fueran de la misma tonalidad. Y de nuevo utilizamos exactamente el mismo color con el que habíamos perfilado anteriormente, pero esta vez vamos a perfilar solo las aristas más importantes, es decir, aquellas que estén más orientadas hacia la luz. Al aplicarle el lavado de rojo, habíamos perdido un poquito de contraste en la luz, pero lo recuperaremos de esta sencilla forma. Además, ahora vamos a tener unas luces con una tonalidad más oscura en los tonos medios y unas luces más claritas en la zona de luz. De una forma súper rápida y súper sencilla, hemos conseguido que el rojo se vea mucho más interesante.
vamos a hacer exactamente la misma técnica, pero en la hombrera. Vamos a comenzar la pincelada en la zona de la hombrera más luminosa y vamos a arrastrar hacia la parte inferior, que es la que queremos que sea de sombra. Una vez que haya secado esta capa, vamos a aplicar una segunda para conseguir que la hombrera sea ligeramente más oscura. Pero ese punto ya es a gusto personal. Podéis dar tantas pasadas como oscura queréis que sea la hombrera. Y una vez que ha secado este lavado de tinta, cogemos el mismo celeste con el que pintamos la capa base y vamos a perfilar las aristas de la hombrera y además le vamos a hacer rayitas y puntitos en las zonas planas para generarle ruido y textura que va a hacer que la zona se vea más trabajada sin demasiado esfuerzo. Es importante que perfiléis bien la arista. Recordad que el objetivo de este paso es la definición, por lo tanto las aristas tienen que ir perfiladas en su totalidad para que se vea perfectamente todo el contorno de la hombrera. Este paso es muy importante que lo apliquéis sin ejercer demasiada presión con el pincel sobre la miniatura. Si apretáis mucho va a salir la línea más gruesa de lo que estabais buscando y el perfilado va a aparecer una mancha. Y añadimos este blanco turquesa al color del paso anterior para crear una tonalidad celeste pero más clarita, la cual vamos a utilizar para hacer los brillos máximos de la arista. Esto solo lo vamos a hacer en la zona de la arista que queramos que sea la más luminosa. Habitualmente va a ser aquella que esté más orientada hacia la luz o aquella zona que sea la más visible en la vista principal. Y utilizamos ese mismo blanco turquesa para pintar los perfilados de la parte blanca de la hombrera. El proceso es el que hemos estado haciendo anteriormente, dilución de capa base y vamos a ir perfilando las aristas para que se vea esa zona bien definida. Insistimos más en la parte que está más orientada hacia la luz y en las zonas que se encuentran más ocultas dejamos los colores del paso anterior para que se vean más oscuras. Y añadimos aproximadamente un 30% de carne dorada al marrón base de los cueros para hacer lo mismo. La diferencia es que en el cuero vamos a trabajar con pincelada muy corta para generar un montón de textura y hacer que el cuero se vea desgastado. Haciendo un montón de rayitas entre los perfilados vamos a conseguir ese efecto. El truco está en hacer las rayitas más juntas en las partes más visibles y que más orientadas estén hacia la luz y en las zonas que sean más de sombras, como pueden ser las de los laterales, hacer menos rayitas para que se vean más oscuras. Y la arista lo mismo, pintamos de forma homogénea la zona más luminosa y conforme nos vayamos acercando a la zona de luz comenzamos a hacerlo a base de punteado. Con esto conseguimos dos cosas, que las zonas que están punteadas se vean más oscuras que las que están pintadas de forma homogénea y además simulamos que el cuero está desgastado, ya que da la sensación de que la arista es irregular como si el cuero estuviera cuarteado. Tenéis que intentar que las líneas no sean totalmente simétricas y paralelas. Intentar cambiar la dirección de la pincelada, ya que eso le va a aportar muchísima más naturalidad y va a hacer que el resultado final sea mucho más creíble. Con muy poquito esfuerzo, el cuero luce genial y sería más que suficiente para una miniatura de estas características. Tened en cuenta que esta miniatura es para jugar, se podría trabajar muchísimo más y obtener resultados más profesionales, pero estamos aplicando lo justo y necesario para que la miniatura luzca genial sin complicarnos demasiado y sin aplicar técnicas que sean demasiado difíciles. Con el pergamino hacemos lo mismo que hemos hecho con todos los demás elementos. Cogemos el mismo color que habíamos utilizado en la capa base y perfilamos la arista. Si tenemos zonas que se ven muy planas y amplias, ahí aprovechamos para hacer puntito y rayita para agregarle textura y que esa zona se vea más trabajada. Ese truco se puede aplicar prácticamente en todos los elementos y funciona bastante bien en miniaturas de esta escala. Os recomiendo mucho que lo practiquéis, ya que es una forma rápida y sencilla de lograr que las zonas se vean trabajadas sin necesidad de mucho esfuerzo. Ahora se ven todos los elementos mucho más interesantes.
Antes de pintar el dorado, vamos a pintar de metálico aquellas zonas que hemos manchado de la armadura cuando hemos pintado los otros elementos. Vamos a ir dando ligeros toquecitos con el metálico hasta conseguir que la superficie quede homogénea. Y una vez que tenemos los arreglos hechos, pasamos a pintar el dorado. Hacemos una mezcla con tinta amarilla y tinta marrón diluida con el diluyente de la Deep Shade. Le he añadido marrón al amarillo ya que el dorado no es amarillo totalmente, es ligeramente más desaturado. Por eso es importante que cuando estéis representando elementos dorados no utilicéis amarillos totalmente saturados. Siempre intentad rebajarlos con algún otro color. De diluyente lleva aproximadamente un 50% y lo vamos a aplicar como hemos hecho anteriormente, el pincel muy cargado y comenzamos la pincelada en las zonas que queramos que sean más claritas y arrastramos hacia las zonas de sombra. Os vais a dar cuenta que como este color es translúcido, va a respetar parte de ese perfilado en sombra que nos hicieron los lavados de óleo, dando un acabado bastante guapo. También es importante que seáis pacientes y esperéis a que seque para ver el resultado final, ya que cuando lo estamos aplicando se ve muchísimo peor que cuando este seca. Si cuando ha secado veis que necesita una segunda capa, aplicarla. Pero os recomiendo que antes de tomar esa decisión esperéis a que seque totalmente. En este punto tendríamos la miniatura también acabada para aquellos que no quisieran invertir más tiempo. Solo tendríamos que hacerle la peana y la miniatura quedaría genial, pero yo voy a seguir intentando mejorarla. Para ello hago una mezcla con metal medium más carne dorada y un poco de tinta amarilla para darle esa tonalidad dorada. Para oscurecer un poquito más, le añadí tinta marrón. La mezcla lleva carne dorada que nos va a servir un poco de mateador. Eso va a hacer que cuando coloquemos nuestras luces no sean exageradamente brillantes y que cuando giremos la miniatura se sigan viendo aunque no estén reflejando la luz. Y el trabajo es el mismo que el que hicimos con el resto de elementos. Vamos a ir buscando las aristas, las vamos a ir perfilando y entre medias de la arista, si tenemos zonas que son muy amplias y planas, vamos a colocar puntitos y rayitas que nos van a servir para generar textura, ruido, desgaste, en definitiva para hacer que las zonas planas se vean más trabajadas e interesantes. Si este paso lo hiciéramos solo con un color metálico clarito, iba a tener el gran problema de que cuando girásemos la miniatura y este color no recibiera luz, se iba a ver oscuro y esas zonas no iban a parecer que estén perfiladas. Para solucionar esto, le añadimos ese poquito de color mate, como en este caso es el carne dorada, que va a fijar nuestras luces, haciendo que se vean pintadas incluso si no está recibiendo luz directamente. Con este truco conseguiremos que nuestros True Metal se vean bastante bien independientemente de la posición de la miniatura con respecto a la fuente de luz. Y fijaos cómo se ve el dorado bastante guapo y realmente no nos ha costado demasiado ya que no le hemos tenido que hacer luces y sombras del modo tradicional. Para mejorar la armadura vamos a crear un azul turquesa con tinta azul y tinta verde. Lo vamos a diluir también con aproximadamente un 60 o un 70% del diluyente de la Deep Shade, ya que en esta ocasión queremos que sea todavía más translúcido. El objetivo de este paso es darle tonalidad diferente a la parte plateada de la armadura y esta tonalidad siempre es interesante que se vea en la zona de sombra y tonos medios, ya que la luz siempre queremos que sea clarita y más limpia que el resto de las partes. Lo aplicamos como siempre, comenzamos la pincelada en la zona que queremos que sea más clarita y arrastramos hacia la zona de sombra. Podemos ayudarnos del dedo para ir limpiando las zonas de luz. Esto es muy práctico, sencillo y rápido de hacer, y yo realmente lo voy haciendo durante todo el proceso. Ponemos la capa, arrastramos hacia la sombra y limpiamos la zona de luz con un toquecito con el dedo. No ejercemos demasiada presión, prácticamente pasamos rozando.
Y ahora, con esta tinta marrón diluida con un 70% del diluyente de la D-Shade aproximadamente, vamos a seguir potenciando las tonalidades de la sombra. Pero en esta ocasión vamos a pintar aquellas zonas de sombra que sean las más profundas. Es decir, aquellas que están en los laterales de la miniatura o aquellas partes que están orientadas hacia el suelo. Recordad que siempre podemos ayudarnos del dedo si manchamos la zona de luz. Tan solo con rozar un poquito limpiaremos esa zona. Fijaos cómo la armadura plateada ha ganado mucha riqueza cromática. Para seguir dándole definición a las partes plateadas, hacemos una mezcla de estos dos colores para obtener una tonalidad grisácea clarita, pero algo mate. Recordad que al hacer estos pigmentos un poco mates, conseguiremos que se vean bien incluso cuando giramos la miniatura. Vamos a ir buscando aquellas aristas que están más orientadas hacia la luz y vamos a ir perfilándolas. También vamos a generar muchísimo ruido y textura dentro de la zona de sombra y dentro de la zona de tonos medios, para conseguir que estas zonas no se vean planas. El pigmento metálico suele secarse bastante rápido. Como tenemos el pincel muy bien cargado, bastará con hacer un movimiento rotatorio con la punta del pincel sobre nuestra mano para rehidratar la punta. Esto lo voy haciendo todo el rato para conseguir que mis pinceladas sean más largas. Y si veo que ya ni rehidratando la punta soy capaz de hacer unos perfilados seguidos, vuelvo a cargar bien el pincel para así poder estar perfilando durante más tiempo. También podéis ponerle un poquito de retardante a la pintura. Esto facilitará la labor de perfilar, pero cuidado que si ponéis mucho va a perder cobertura y los perfilados no se van a notar todo lo que debería. El trabajo de textura es el que hace que las partes más planas se vean trabajadas. Si no lo hacéis habitualmente, os recomiendo que vayáis implementando poco a poco esto hasta que lo vayáis dominando. Veréis cómo con muy poquito esfuerzo conseguiréis hacer que partes que son planas se vean bastante resultonas con muy poco esfuerzo. Añadimos a la mezcla anterior para conseguir que el color sea más claro todavía y vamos a buscar aquellos puntos dentro de las aristas que ya hemos pintado que estén más encaradas hacia la luz. Esos van a ser nuestros brillos principales. Ahí vamos a hacer unos ligeros toquecitos para conseguir que sean los destellos de la armadura. Poned atención en cómo voy trabajando yo la pincelada. Si os fijáis, hago una zona ligeramente homogénea y luego remato con un par de puntitos para que me sirva de degradado y la línea no corte de forma brusca. Este tipo de detalles hará que vuestra miniatura se vea mucho mejor. Ya tenemos la miniatura lista a falta de la peana. Para esta vamos a hacerlo con lavados de óleo, ya que estamos intentando invertir el menor tiempo posible, pero con un resultado bastante bueno. Vamos a hacer tres mezclas, una marrón anaranjada, otra marrón oscura y por último otra mezcla azul. Las tres bastante diluidas, ya que lo que vamos a hacer son aguadas. El diluyente que hemos utilizado es el mate. Este cuando seca hace que los colores se vean mucho más blanqueados, es decir, claritos, y dan un aspecto terroso genial para el acabado de las peanas. Con el pincel bien cargado vamos a cubrir toda la superficie de la peana con el primer tono anaranjado. También vamos a cubrir parte de los pies para que ese efecto de polvo integre la miniatura con la peana, haciendo que se vea mucho más creíble. Después de dos o tres pinceladas, vuelvo a cargar el pincel para que cada pincelada que aplique tenga bastante carga. Una vez he cubierto todo con el tono anaranjado, aplico unos toquecitos con el tono marrón oscuro y también con el tono azul. Lo hago un poco de forma aleatoria en la parte lateral y trasera de la miniatura. Así la parte delantera será la más clarita. Así queda una vez que ha secado y como podéis ver el resultado es bastante creíble. Adornamos nuestra peana con unos setitos. Yo he escogido estos de AK, pero podéis utilizar realmente los que os gusten. Con unas pinzas y superglue coloco un par de ellos en las zonas de la peana que veo más sosas. Y ahora le voy a poner una hojita que adquirí en Temu. Para ello pongo cola blanca y pongo la hoja encima.
Un truco es hacerlo con dos pinceles, uno con el que aplicamos la cola y otro humedecido para ir cogiendo la hoja y depositándola en su posición. Y por último, pintamos el filo de la peana en negro para hacer que todo lo que hay encima resalte más. Así quedaría la peana y este es el resultado final de la miniatura. Espero que os haya gustado el proceso. Decidme en los comentarios de qué miniatura de la nueva caja de Age of Sigmar os gustaría que hiciera tutorial. Y dicho todo esto, no me enrollo más y hasta la próxima.